que la Federación de Qatar de Balonmano había contratado a un grupo de aficionados españoles para que animasen a la selección de Qatar en el Mundial. Bueno, pues ahora lo mismo, pero con el fútbol sub-23. Los afortunados son de León. ¿Quién le iba a decir a José Magín, seguidor de la cultura leonesa desde hace 30 años, que un día cambiaría de bufanda para animar a otro equipo? Pues tampoco. Bueno, cambio de bufanda, bandera y hasta de continente. Él y otros 10 leoneses han viajado invitados hasta Qatar para animar a la selección de fútbol de ese país. Con el objetivo de clasificarse para los Juegos de Río, han contado con el empuje de expertos. Yo tengo experiencia ya en animar, pues les di con la clave. Y una vez metidos en el ambiente, no existen ni las barreras del idioma. Con los toques que yo les hago y tal, ellos ya me entendían. Y claro, no han pasado desapercibidos, han contagiado a los locales y se han convertido en estrellas. Aquello fue terrible, aquello, todas las televisiones grabándome, me conocían todo, me llamaban por el español spy. Pero su visita no se ha quedado en anécdota porque han traído suerte a los cataríes. En la primera fase, 3 de 3 victorias. En Qatar ya tenían noticias del amuleto que supone la afición española. Hace un año una delegación de distintos puntos del país fue a animar a la selección de balonmano y no les fue mal.